El día de hoy vamos a agarrar unas vacas para llevar a venderlas y después de eso vamos a ir a limpiar un terreno y también vamos a tener que cargar unos trailers para mañana. El clima está frío, está como a 25 grados, pero vamos a tratar de hacer diferentes actividades el día de hoy. Espero y les guste. Ya están unas aquí listas para entrar, pero estamos esperando unos becerros de aproximadamente 500 libras. Son como 250 kilos más o menos, pero no quieren venir y en realidad esos son los que queremos agarrar. Entonces vamos a esperar un poquito más y ahorita vamos a abrir la puerta. Pero hay que seguir intentándolo a ver si entra. Creo que ya van a ser todas. Voy a cerrar la puerta con estas ya para ya trabajar esas. Ahora sí ya nos llegó el refuerzo. Ahora sí vamos a empezar a separarlas, a dejar salir las vacas para dejar los becerros nada más y unas becerras y llevar a vender muy pocas. Son como 7 las que queremos sacar en realidad por ahora. Esto normalmente tratamos de hacerlo rápido, ya que no es recomendable que las vacas empiecen como a asustarse y a querer salirse. Entonces lo hacemos rápido y de manera tranquila, caminando, tratando de separarlas. Aquí van a ver un poco en el video cómo lo hacemos. Ahorita estamos tratando de meter esta caminando, que quedó fuera. Pero no sé si nos toque suerte. Y si entró. Get it. Oh, up, yeah. Yeah. Get off. Come on. Hey. Get off. What do you think you weigh? 330? Ya los agarramos. Fueron 7, creo. Está muy frío. Había más, pero ya no había tiempo de estar esperando porque se tienen que ir a la subasta. La próxima semana tal vez vamos a tratar de agarrar más, pero por lo pronto fueron las que se pudieron. Pues vamos a ver qué más tenemos que hacer. Tenemos que ir a limpiar el terreno, pero antes de eso creo que tenemos que arreglar un tráiler, algo.
Bueno, aquí es todo lo que vamos a hacer. Únicamente tuvimos que quitar el árbol blanco que le llaman, que es el árbol que se quebra con el aire, con el hielo, que cae al terreno. Entonces, para normalmente hacemos eso cada invierno y pues es todo lo que vamos a hacer aquí. Vámonos a otro lado. Bueno, y como todo, ya casi terminaba ya. Mire, nada más me falta, a ver, les voy a mostrar. De aquí hasta aquí, esta parte de aquí, como unos 200 pies para terminar. Y una manguera de aceite hidráulico explotó. Miren, miren el desastre que se hizo. Es la que va aquí, de esto a esto. Es una manguera corta. Y pues, tengo que ponerla para seguir. Ya es tarde, ni sé la verdad qué hora es, pero ya es tarde. Y nada más voy a hacer esto, la pongo y rápido termino esto como en 20 minutos. Así que hay que seguirle. Bueno, ya quedó, miren. Ya quedó instalada. Ahora vamos a darle. En camino a llevar esta máquina a una casa que quemaron, que vamos a limpiar todo lo que quedó para que quede listo el terreno. Bueno, ya llegamos aquí, miren, ya terminamos de limpiar lo que vamos a limpiar. Y ahora traje esta máquina a dejarla aquí, porque le vamos a ayudar aquí a un vecino. Miren, ahí estaba una casa, toda esta parte de aquí. Estaba una casa hace aproximadamente 5 meses. Aquí vivió un conocido de nosotros. Bueno, es un americano. Él tenía 26 años sin ir a la playa y su familia lo convenció de que fuera. Fue con su hijo y su hija, y su hijo se metió a nadar al mar y las olas lo arrastraron. Él trató de ayudarle, y para hacer la historia corta, terminaron ahogándose los dos.
Su hijo de 26 años y él como de 40 y algo, 50. Y pues los papás decidieron quemar la casa y deshacerse del auto que tenían. Y ahora nosotros vamos a hacer el favor de deshacernos de todo esto. Por eso es que trajimos esta máquina aquí. Y esta para cargar todo. Y ahorita acabo de traer esa que está ahí atrás también. Voy a ir para el taller. Tengo que arreglar un trailer, le voy a echar mecánica porque tiene una manguera rota o algo así. Entonces eso voy a hacer el día de hoy o mañana, tal vez. Vamos a terminar esto ya en la tarde, de deshacernos de esa casa. Ya llegué aquí al taller, no soy mecánico, pero le hacemos a la mecánica también. Y ya encontré cuál es el problema. Creo que no va a estar tan difícil. Miren, esta manguera de aquí está tirando aceite, miren. Y se la voy a quitar. Está aquí arriba. Es esa que está ahí. Y va a una parte de atrás. So, hay que quitársela y a ver qué tal sale. Ahí está. Todo rápido. Miren, aquí está el problema. A ver si pueden ver. Ahí está, miren cómo se desgastó. Ahora llevar a arreglarlo a un taller. Vamos a ir a traer otra, que nos hagan una igual. Ya le puse la nueva. Eso era todo. Ya listo para correr. Bueno, esta es una máquina de limpiar semilla. No lo estoy haciendo yo, lo están haciendo los compañeros. Pero yo vine a ver si necesitaban ayuda, pero ya casi terminaban. Pero en esta máquina se limpia la semilla, se saca todo lo que no tiene que ir ahí, la mezcla de otra semilla, el cascarón o lo que cubre la semilla. Y después se echa en bolsa. Uno de estos días les voy a mostrar todo el proceso, pero les voy a explicar más o menos cómo es que funciona aquí. Y aquí de esta roja se viene al elevador, del elevador se va para arriba, hasta allá, miren, hasta ahí, de ahí se viene por el tubo y cae ahí en esa, y de esa la limpia, cae ahí, de ahí se viene acá, y de aquí nosotros echamos a la bolsa aquí, bolsas de 2000 libras. Así que es un gran proceso.